El nuevo Guerrero, el equipo del Santos Laguna, obtuvo la victoria hoy aquí en el Estadio Corona del territorio Santos Modelo. Se mantiene como el mejor equipo de esta apertura 2019, 4 victorias, 4 partidos, la mejor ofensiva, la mejor defensiva. Tienen a un mejor goleador junto con André Pierre Guignac, que es el Brian Lozano, que hoy no hizo gol, pero jugó de gran manera, por supuesto, lo que también está haciendo Adrián Lozano. Y obviamente el conjunto que ya tiene Guillermo Almada, un equipo que juega por nota prácticamente, no le ha movido a nada la alineación y le está funcionando de gran manera. Ahora el equipo de Santos a visitar en Aguascalientes al Necaxa y después va a recibir a los Rayados de Monterrey el viernes 23 de agosto. Ojo con ese encuentro, será un gran partido sin lugar a dudas, pero lo que está haciendo el Santos Laguna es destacarse, se está convirtiendo en una fortaleza el equipo de Santos aquí en su casa, muy difícil de penetrar. Hoy lo demostró, igual que con 10 jugadores no pudo hacer nada el equipo del Chelis, que llegó muy poco incluso, pocas veces escuchamos a Jonathan Orozco en la transmisión. Y ahora bueno, pues el equipo de Santos se prepara para lo que sigue. Desde la cima es más fácil, por supuesto, corregir los pocos errores muy puntuales que ha tenido el equipo de la comarca lagunera. Santos es líder y goleó hoy 4-1 al equipo del Puebla.